Con nosotros ya Jorge Saucedo y con él tenemos este contexto de los jóvenes, pero además me parece extraordinaria tu idea de que en tu colaboración de hoy pues destaques y, y de esta manera nos demos cuenta de que hay muchos jóvenes que están trabajando de una manera intensiva, convencidos, con vocación, haciendo la diferencia. Claro, buenos días Marcela, un saludo al auditorio que nos escucha esta mañana. Y como bien dices, un tema interesante que se ha vuelto algo habitual cada año aquí en el contexto de los jóvenes, ya sería el tercer año que hablamos de esta situación, y es que hablar de los jóvenes que diariamente de manera silenciosa están buscando generar un cambio para nuestra región, país e incluso para el mundo, haciendo de lo ordinario lo extraordinario sin reflectores o miles de seguidores. Porque pues, vivimos en un mundo donde en este momento los influencers, de hecho se ha catalogado como el 2017 y el 2018, año de los influencers en el tema de eh, comunicación digital, porque es quienes han posicionado marcas y temas a nivel mundial, donde nos damos cuenta que los jóvenes desean tener miles de seguidores, grandes fotos, fotos y estilos de vida que compartir con los demás. Esto nos hace ignorar a las personas que están haciendo algo desde nuestra comunidad, escuela, trabajo o luchando por las causas sociales en nuestra ciudad. Y es que lo platicábamos el contexto pasado, Marcelano, no sé si tú recordarás que solamente el 17% de los jóvenes logramos estudiar la universidad. Y luego eh, el INE, digo, perdón, el INEGI comparte una estadística donde dice que nuestra generación de los Minellians solamente 4 de 10 perciben... Un sueldo mayor a 12 mil pesos. Estamos hablando que el resto, ese, ese seis, esas seis personas más, ni siquiera alcanzan ese porcentaje de los 12.000 mil. Hay quienes ganan incluso 2,400 mil pesos mensuales en nuestro país, que tienen eh, pues la edad de los millennials, que viene siendo de ahorita en este momento de 18 años a. Eh, 35 años más o menos. Eh, entonces estas estas estadísticas tanto del estudio como del trabajo podrían ser eh, poco motivantes a nuestra generación, pero creo que es importante darnos cuenta de esos testimonios que aún con estas estadísticas que podrían ir en contra o desmotivarnos, pues hay chavos que están haciendo un gran trabajo y ayer yo lo decía en Instagram y en Facebook que habría que compartir historias Interesantes historias que están cambiando. Una de ellas me parece fascinante que es la de David Cifuentes, mejor conocido como Davicho. Él tiene 19 años, es estudiante de comunicación y periodismo, pero eh, tiene, eh, bueno, él es, él, él tiene el síndrome de Asperger y este síndrome no lo detuvo. Él ha sido eh, campeón en distintas carreras estatales y regionales, incluso me ha tocado compartir con él entrenamientos y es verdaderamente una gran persona que ha intentado eh, sacar todo el provecho y es muy interesante platicar con él eh, desde su historia, desde cómo desde que era niño era sesgado por incluso por los entrenadores sus, a sus papás les decían que no tenía la capacidad para tener este tipo de entrenamientos y pues mira Davidcho ahorita es uno de los mejores corredores de 19 años eh, en nuestra región que ha incluso participado en las estatales de Coahuila para participar a las prenacionales y nacionales de nuestro país creo que es un caso verdaderamente eh, importante sobre todo para aquellos que eh, tienen el síndrome de Asperger o de autismo y que consideran que sus hijos no pueden hacer más allá, ¿no? O sea, que a veces tenemos esta manera de, de encerrarnos en esta situación y no nos damos cuenta del enorme potencial que pueden tener si se motiva. Y aquí él lo comentaba, eh, su papá ha sido quien lo ha motivado. Otro caso es Javier de la Peña, quien es triatleta, tiene 17 años y acaba de viajar a Buenos Aires a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es el único mexicano que representó a México en el, en el triatlón en esta en esta categoría y creo que es importante señalarlo, no, o sea, eh, un joven de 17 años eh, lagunero que está tratando de, de dejar una marca, una huella. Por otro lado, creo que es importante hablar de la de, de un tema que hemos estado tratando incluso en otros contextos de los jóvenes, que es el suicidio. Y Karen Vázquez ha buscado prevenir el suicidio eh, manteniéndolo en la agenda pública ahorita de Torreón y junto con un grupo de amigos, de estudiantes de la región, han trabajado para llevar campañas preventivas del suicidio a escuelas y a distintos lugares a través de un proyecto que se llama Autolike. Este proyecto busca hacer eh, o prevenir eh, pues lo que es el suicidio y tienen una línea de WhatsApp donde ellos ponen a disposición de las personas que tienen pensamientos eh, suicidas o que intentan suicidarse o quitarse la vida, pues hablar y han tenido bastante éxito, han logrado prevenir distintos suicidios aquí en la comarca lagunera y creo que eso es importante porque es un tema delicado, es un tema que hemos hablado de por qué pasa con estos altos índices que tenemos en la comarca lagunera y en Coahuila, pues es bueno que haya este tipo de respiros en nuestra ciudad sin duda alguna Jorge y sí es muy meritorio que estos jóvenes pues tengan tengan ya estas estas actividades tan sobresalientes en sus vidas y pueden ser inspiración para muchos de ustedes, para muchos de los jóvenes que cuando se tiene claro el objetivo realmente se puede conseguir el mismo Sí, y es que, mira, yo veo, por ejemplo, a Ricardo Acosta, quien es un gran pianista aquí de la región, que es un joven y que acaba incluso de presentar un recital el mes pasado. Pues es un ejemplo, ¿no? O sea, hay que recordar que él ahorita tiene la beca de excelencia de artes del gobierno suizo uh -huh. y que, eh, pues, empeño y dedicación ha tenido que ponerle a esto que tanto le gusta, pero que también ha aportado a nuestra región, ¿no? Y. Y creo que ese es el ejemplo eh, importante sobre todo para estas generaciones que vienen detrás de nosotros, que ahorita tal vez sus ídolos o a quienes siguen son personas creadas por las redes sociales con una vida tal vez ficticia e incluso creadas por las series de televisión que tienden a, a darle eh, una vida de estereotipo al narcotraficante y que... Tú preguntas a los niños al ver estas series eh, o estos programas qué desean ser y lo que desean ser es eso, ¿no? O sea, eh, no hay ahorita eh, quienes inspiren a querer ser algo diferente. Y algo que comentaban, eh, eh, hace un momento lo mencionaba, que es el 2017 y el 2018 es el año de los influencers, según los medios, la, la comunicación digital, porque ha cambiado una, una frase muy importante que a mí me parece... Interesante. Eh, anteriormente nuestra generación o las generaciones más grandes decían, yo quiero ser como, y por ejemplo mi caso, no, yo quiero ser como, eh, no sé, Carmen Aristegui, ¿no? ¿Por qué? Porque veías a esa persona inalcanzable, que era el top de algo, que era algo que tú deseabas ser, y en este momento eh, los jóvenes o los, los chavos que vienen detrás de nosotros dicen, yo soy igual a fulanito, y entonces como... Consideran que si identifican el estilo de vida que tienen con esos influencers, llevan... O llegan a, a creer que ellos pueden ser como ellos, ¿no? Y no nos damos cuenta, pues, lo que hay detrás, ¿no? Estos grandes eh, patrocinios que llevan a, a hacer retos tan absurdos, no sé si los han visto en Internet, donde a los jóvenes, pues, se les incita a hacer todo, menos algo productivo para su ciudad o para el país, ¿no? Que uh -huh. creo que es ahí lo más importante. Bueno, pues, todo, todo un área de oportunidad. Es, hay tiempo para todo. Hay un momento para todo en la vida. Eh, y los jóvenes no deben desperdiciar tampoco su juventud. Este, creo que en, en función de, de hay tanto que se puede hacer eh, en función de, de tus aspiraciones de tu, de, de tu inquietud por comerte el mundo eh, es la idea la edad ideal para ello El problema es que ahora muchos jóvenes pasan de todo desde la famosísima y ya añeja eh, generación x hasta los zetas sí que donde el gran gran pecado es pasar de todos de todo y de todos. Claro. Cuando la verdad es que tienes que involucrarte con convicción y pasión en lo que tú consideres que es tu fuerte como tema. Jorge, muchísimas gracias. Nos dejas punto de contacto. Claro que sí. Me pueden seguir en, en arroba Jorge informando en Twitter y en Facebook como Jorge Saucedo y pues busquen a esos héroes Ajá. que están ahí en su entorno para que se inspiren y se motiven por ellos. Que seguramente muchos.